Vamos a ver el triunfo de Independiente por 1-0 sobre un Ciclón Norte que le dio batalla durante todo el partido. No lo complicó demasiado, sí, sobre el final, cuando Independiente tenía dos jugadores de menos. Somos Deporte llegó hasta la ciudad de Santo Tomé, más precisamente hasta el estadio Mauricio Martínez, para presenciar una de las semifinales del octogonal del ascenso de la Liga Santafesina de Fútbol. Estoy hablando del encuentro entre Independiente y Ciclón Norte. Terminó siendo victoria para el conjunto local gracias al gol de Joaquín Duré, que después se terminó yendo expulsado. Fueron dos los expulsados para Independiente, tanto Joaquín Duré como Ramón Herrera, mientras que también hubo un expulsado por el lado de Ciclón Norte. Con este resultado, el rojo avanza a la final, en donde se enfrentará a Las Flores, que también ganó su partido. Los invitamos ahora a compartir el resumen de este encuentro. Bueno, como decía Luciana Salcedo, lindo partido entre Independiente y Ciclón Norte. Y va a pagar demasiado caro porque Joaquín Duré, que es el goleador de la categoría, es el hombre más fuerte que tiene en ataque Independiente, se fue expulsado, lo expulsó Gastón Freire. Y en definitiva es una baja importantísima de cara a la final. Dos veces jugaron Las Flores e Independiente, las dos en cancha de Independiente. En ambas ganó el local. En el primer partido ganaba Las Flores 1-0 y se le dio vuelta en una ráfaga de 10 minutos sobre el final del partido. Se lo dio vuelta Independiente, terminó ganando 2-1, y en el segundo partido ganó 1-0 el rojo de Santo Tomé. Además, se va a jugar en otra cancha ahora, que es la de Independiente, la final, sin ventaja de localía. Entonces, en esta cancha de Independiente habrá que ver cómo hacen las cosas las dos. Es un tanto más chica que la cancha de Independiente, y no está tan bien de césped como está esta cancha de Independiente. Aquí el gol de Joaquín Duré para el 1-0, desconcentración en la defensa, largo pelotazo, queda solo Duré, que le gana el central. Y en definitiva, por arriba del arquero, muy buena definición para poner el 1-0. Enseguidita nomás se va a ir expulsado Joaquín Duré. Va a ver la segunda tarjeta amarilla y se va a ganar la expulsión. Pero primero, Gastón Freire lo manda a los vestuarios al técnico de Ciclón Norte. Y decía, después de que se fuera el técnico de Ciclón Norte, viene esta jugada. Abre el brazo, lo toca creo que con el codo, o con parte del brazo al menos, estamos demasiado lejos como para ver. Gastón Freire estaba mucho más cerca, como para determinar si era para roja o no. Como impacta el brazo en la cara, tenga intención o no de ir a golpearlo, le muestra la roja al hombre de Independiente, al goleador. Independiente se queda con uno menos. Aquí se va expulsado Joaquín Albarracín. Toquecito. Vivo el hombre de Independiente, que frena enseguida para amarilla. Toque de atrás, ya tenía amarilla. Y se queda con uno menos también Ciclón Norte. Los dos con 10. Va a llegar esta jugada. Este mano a mano podría haber sido el empate. Se tira desde atrás Ramón Herrera, que también ve la roja. Salvó a Independiente de la caída, pero no se salvó el de la expulsión. Y Ramón Herrera entonces también vio la roja, quedó con 9 Independiente, terminó con 10 Ciclón Norte, tuvo este tiro libre y no mucho más sobre el final del partido. El equipo de Merlo, de Batata Merlo, consiguió llegar a la final del clausura. Si le gana a Las Flores habrá ascendido directamente, si no se dará la particularidad de que tendrán que jugar otro partido más para ver quién es el primer ascendido. Tanto Las Flores como Independiente van a tener dos chances de ascenso. En realidad, este partido le dará a Las Flores la segunda chance de ascenso. Independiente ya la tiene, pero decía, será la posibilidad de que Las Flores consiga al menos dos chances de ascender a la máxima divisional. Con Chelsea nos vamos a meter en la palabra de los protagonistas. Chelsea, que está en Rivadavia y Boulevard, tiene wifi gratuito, tiene estacionamiento gratis, tiene una muy buena atención. Está Mariano Vos, está toda la gente de
el Allende Rivadavia y Boulevard, dándote una mano, asistiéndote, atendiéndote para que tomes un excelente café o lo más fresco que hay en las heladeras, que funcionan a full realmente durante todo el día. Joaquín Duré, el delantero expulsado, y Lucas Hernández, uno de los puntales en el arco. La Pedrera, todo en piedras naturales, lajas y pórfidos. La Pedrera, únicos, con envío sin cargo a Paraná y zona. Consultanos al 0342-154-879050. La Pedrera, ruta 1, frente al tercer semáforo. Estamos trabajando para poder llevar a Independiente a cada fase y bueno, me pierdo la final por una expulsión injusta para mí. Contento por el gol, pero amargado por mi expulsión. Me pierdo una final. ¿Cómo lo viste a tu equipo durante los 90 minutos? Bueno, el equipo estuvo bien. Yo siempre digo que no hay que desmerecer a ningún equipo. Ciclón Norte es uno de los equipos que también ha marcado diferencia y por eso está hoy acá y llegó a la semi junto con nosotros. Bueno, nosotros pudimos avanzar de fase gracias al gol que pude meter. Han ganado el torneo Apertura, también ganaron, bueno, en Clausura, ahora se encuentran en la final del octogonal. ¿Con qué expectativas llegan a este partido? Bueno, se trabajó durante todo el año de la mejor manera. Gracias a los profes, al gran grupo que tenemos, que es, la mayoría son chicos de abajo y no falta nadie, meten ganas todos los días y bueno, se tratará de ver y armar otro buen plantel para llegar a la final y jugarlo de la mejor manera y tratar de ascender. No, muy contento, feliz, es para lo que trabajamos todo el año, luchamos por esto, es el objetivo, estoy contento, no sé cómo decirlo, es una alegría enorme en el club este que amo tanto, que de chiquito que juego, y bueno, volví para esto. ¿Cómo lo viste Independiente durante el partido? Porque las pocas situaciones en las que tuviste que actuar, actuaste de buena manera. No, bien, el partido sabemos que va a ser duro, como todos los que venimos jugando. Ellos plantaron un buen juego, nosotros tuvimos varias situaciones, la que tuve que atajar la atajé, gracias a Dios, y bueno, es una alegría enorme que tengo.